Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal. Bien, chicos, ya era hora de traer una nueva batalla y con ustedes aquí está. Otra batalla usando el mismo equipo de la semana anterior, que si quieres saber cómo se formó, cómo se creó, cómo puedes hacer uno similar, te invito a que veas el video que está en la descripción para que puedas ir al análisis de este equipo. Bien, hoy estamos enfrentando a un chico cuyo nickname es Lee, porque es japonés e indiscriminadamente llamaremos Lee a todos los japoneses aquí hasta el fin de los tiempos del canal. Y trae su equipo en Smeargle, trae un Shokul, Meowstic, Amungus, Kaleid y el mega de su equipo es Camerupt, que es el último Pokémon. Yo por mi parte estoy trayendo a Hariyama, a Volcarona, que se ilusionó en la batalla anterior, Crobat, Whiscash, que... por Arceus, le estoy tratando de buscar potencial a este Whiscash, Latias, que es el mega del equipo, y Magneton con Eviolite, que la verdad es que es un Pokémon que me está gustando mucho usar. Y bien, chicos, pues sin más que decir, vamos a ver esta batalla a ver qué tal nos va. Y bien, chicos, es una batalla contra Lee que nos está retando en un combate triple. Voy a comenzar con Hariyama, Volcarona y Crobat, en lo que mi rival va a comenzar con su Smeargle, su Shuckle y su Meowstic. Entonces, chicos, vámonos con el primer turno. Microbat aplica el Kick Guard porque estaba prediciendo Fake Out o tal vez posible Thunder Wave. En lo que vemos que ese Smeargle va a ir por Dark Boy, está con cara de oh shit, es un Smeargle Choice Scarf probablemente. Logra evadirlo Volcarona, algo muy decisivo. Volcarona se da el lujo de evadirlo. Punto para mi chingón Volcarona. Y aparte se aplica un bailecito por ahí, así que sube su ataque especial, su defensa y su velocidad. Esto es bueno para mí, ya que Volcarona tras un Cyber Dance puede hacerle un chingo de daño al equipo. En lo que vemos que mi Hariyama va por un knockoff para quitarle el Mental Herb. En lo que Shokul va ahí por un Power Trick para cambiar el ataque por la defensa. Y por último, Meowstic aplica el Trick Room. Así que definitivamente debí intentar hacer Fake Out hacia Meowstic. En el siguiente turno le revelo a mi rival que tengo White Guard, porque era muy obvio que iba a intentar hacer ahora Rock Slide. En lo que vemos que Meowstic lanza el Charm hacia Shokul para subir el ataque debido a la habilidad contraria que tiene. Lanza un Rock Slide que va a evadir mis Pokés debido a que pues el Bastawar estaba ahí. Y de un Heat Wave mi Volcarona es capaz de mandar a dormir a ese Smeargle y de quitarme de encima también a Meowstic. Así que aquí nos salió muy bien este turno y mi rival quizá, la verdad, tenía una estrategia muy buena, pero quizá no esperaba que contáramos con el White Guard, ¿no? Entonces mete ahora a Kaleid, mete también a su Camerupt y me revela que es el mega del equipo este último. Y cuando lo vi dije, oh shit, eso es muy peligroso, ya que es un Pokémon que puede pegaros muy, muy fuerte y hay que tener mucho cuidado. Vemos que ese Kaleid va por un Helping Hand hacia Shokul. Yo decido ir de nueva cuenta por otro Bastawarrea prediciendo posibles Heat Wave y hasta Rock Slide. Vemos que va por un Stone Edge que falla hacia Hariyama, así que fue un turno de suerte para mí. En lo que lanza un Earth Power, que vean el daño que le hace como un 40%, cosa que puede sobrevivir muy bien mi Volcarona gracias al Quiver Dance y a poder lanzar un Heat Wave que pensé que sí podía hacerle un poquito más de daño en sus Pokés, pero no va a suceder. En el siguiente turno vuelve a lanzar otro Helping Hand. Yo decido ir de nueva cuenta por otro White Guard, pues sobre prediciendo, ¿no? Prediciendo que mi rival ya no iba a creer que ya no lo iba a hacer. Sin embargo, vuelve a intentar hacer su jugada al Stone Edge. Esta vez sí lo conecta, le da un One Hit que yo a mi Hariyama debido al boost que ya tiene en chinga este Shokul. Vimos que va por un Air Power que dije, no hay problema, sí lo resisto, pero es un golpe crítico muy decisivo debido a que me va a quitar a Volcarona de encima. Sin embargo, mi Crobat, como por arte de magia, se despierta en este turno, lanza un Brave Bird que va a ser más que suficiente para quitarnos a ese Shokul de encima y regresar a la batalla un poco más calmados debido a que ese Shokul realmente me está preocupando. Sin embargo, mi rival todavía tiene el Trick Room a su favor y eso es algo de qué preocuparse. Yo decido meter él va a meter a su Amungo, yo decido meter a Latias y en el cambio voy a intentar meter a Whiscash. Aquí lo lancé mal, debí lanzar a Latias en medio y a Whiscash a un lado, debido a que en el siguiente turno prediciendo Giga Drain voy a hacer un cambio para meter a Magneton. Pero estaba contando con que este Camerupt no hiciera Heat Wave de nueva cuenta. Vemos que mi Latias mega evoluciona Mega Latias. Y eso que le decía, Latias debió salir en medio. Vemos que ese Kaleid va por Faint, quizá prediciendo el Protect de mi Whiscash y quizá rompiendo posibles Focus Sash. En lo que vemos que Camerupt sí va por Heat Wave, no logra eliminar a mi Crobat, pero le hace un One Hit KO a mi pobre Magneton debido a que el cambio no me salió tan bien como esperaba. Les digo, la posición en la que saqué a Latias era algo muy decisivo, ya que era muy obvio que le iban a hacer Focus a Whiscash. En lo que vemos que de un Psychic no va a ser suficiente para llevarse a ese Amungus. Sin embargo, a mi Crobat le queda un movimiento más y es un movimiento que va a utilizar para quitarse de encima a ese Kaleid con un Brave Bird. Y ya que, bueno, y regresó un poco más tranquilo, ya que vemos que este Kaleid era más de soporte, porque resistió muy bien mis ataques, así que estaba entrenado para resistir golpes y apoyar al equipo.
vemos que regresan a la normalidad las dimensiones. Y puedo meter con toda la karma y Whiskash, ya que estoy ahora en mejor posición. Entonces, puedo lanzar otro Psychic para quitarme de encima a Shamungus. Y pues de todas formas, si sobrevivía o pasaba algo de milagro, pues yo había ido por un Earthquake con toda la karma del mundo por parte de mi Whiskash, ya que no le hacía daño a Latias por la habilidad de levitación. Vemos que en el siguiente turno ya mi rival pues se queda ahí, debido a que ya no puede hacer nada. Lanzo un Dragon Pulse, que no va a ser suficiente para eliminarlo, pero de un Waterfall, super efectivo por 4. Eso sí va a ser suficiente para quitarme ese Camelot y ganar esta batalla en contra de Lee, que la verdad traía un equipo muy poderoso. GG. Y bien chicos, espero que hayan disfrutado la batalla de esta ocasión. La verdad es que mi rival traía un equipo muy muy poderoso, con una estrategia muy interesante, que podía agarrar desprevenido a varios, y de no haber tenido el White Guard, seguramente ese turno hubiera sellado la victoria a su favor. Sin embargo, logramos salir adelante. Este equipo está muy bueno, la verdad, mis aplausos a este rival. Y bueno, pues ya saben, si quieren saber cómo se hizo este equipo, no olviden checar el análisis del mismo, no olviden checar los canales de mis amigos Star Rocket Grom, quien nos hizo el favor de grabarnos esta batalla, y también de Kikiño Pokémon, quien también nos ayuda. Personas que también van a estar en la LPL, en la Liga Pokémon Latina, que ayer presenté el equipo de los Twilight Noctos, que es el equipo con el que Mados va a estar participando. Les invito a que visiten y que den su opinión, su punto de vista, y que estén atentos a las batallas que vamos a subir próximamente. No olviden checar también los videos anteriores que tenemos, el Poke Express, que está arrasando todavía en cuanto a opiniones. Y bien chicos, pues sin más que decir, me despido, soy Mados y nos estamos viendo hasta la próxima. Saludos. Pikachu!